Día 16, buscando una anaconda de 6 metros. No me gustaría estar en esas aguas. Esos insectos palos parece que se divierten jugando cartas. Son insectos palos musgos, su único método de defensa es el camuflaje. Ese está bastante espinoso. Hola, pequeña boa. Leche suave. Ven por acá. Doble leche suave. Es una boa constrictor, te puede morder si se siente amenazada. ¿No te parece súper tierno con su lengua girando todo el tiempo? Nos despedimos de esa serpiente que se alimenta de pequeños animales. ¡Oh, mil pies negros! Créame por experiencia que si lo manipulas no te tocas ni los ojos ni la nariz, se te va a picar demasiado. ¡Oh, insecto palo gigante! Es el insecto palo más grande de toda América, como les dije antes, su único método de defensa es su camuflaje. Eso es una mantis, un controlador de plagas naturales. Se alimenta de cualquier insecto que alcance sus patas delanteras. Durante el día llueve demasiado, así que aproveché para bañarme afuera y encontrar un montón de ranas mono. Miren esa mano lechera jugosa de ranas mono. Y también ranas venosas. ¡Leche! Cada día me vuelvo más pajero. El veneno de esas ranas es mortal por lo que comen. Leche. Lo mismo de esa araña bananera. ¡Leche! ¡Oh! ¡Casi me agarra! Estas arañas son muy rápidas. Acá pueden ver los colmillos de las serpientes más venosas.